Hola, este es Nos Une la Gente, el programa que da a conocer todos los avances tecnológicos que una EPM Telecomunicaciones desarrolla con las grandes empresas públicas y privadas del país. Bienvenidos. Medellín tiene como visión ser una ciudad de conocimiento. Se ha venido trabajando consistentemente alrededor de una política como Medellín Ciudad Cluster. Se ha venido trabajando en educación, se ha venido trabajando en emprendimiento. Faltaba un tercer pilar, el pilar de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y cómo a partir de las capacidades de ciencia y tecnología de la ciudad generamos negocios de alto valor agregado a través de la innovación. Pues con esa intencionalidad se crea esta organización para ayudar a jalonar todo ese proceso y consolidar a Medellín como esa ciudad de conocimiento. O sea, tenemos programas de cultura, de innovación, en los cuales pueden participar cualquier ciudadano, pero también tenemos programas específicamente diseñados para las universidades, para los centros de desarrollo tecnológico, para las incubadoras de base tecnológica. Trabajamos también con emprendedores de alto valor, con empresas pequeñas, medianas y grandes, e incluso conjuntamente con la ASI, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, en atracción de empresas internacionales innovadoras. Entonces, realmente tenemos programas muy diversos para muy diversos públicos. Hay un punto de contacto muy claro con toda la ciudadanía, es nuestro sitio web, www.rutadnmedellin.org. Ahí publicamos constantemente lo que estamos haciendo, los eventos que estamos haciendo. Un ciudadano del común puede ir a cualquiera de nuestros eventos, la gran mayoría de los eventos son gratis, son abiertos al público en general, pero realmente es muy fácil entrar en contacto con nosotros. Nosotros tenemos un plan de ciencia, tecnología e innovación, el cual está enfocado 2011-2021 y busca específicamente tratar los temas de salud, TIC y energía. Estos son nuestros grandes enfoques, sin embargo, si hay otros propósitos de innovación los cuales nosotros podamos ayudar a convertir en realidad, estamos dispuestos a escucharlos. Con las universidades nosotros fortalecemos las capacidades desde la transferencia de conocimiento, eventos en los cuales nosotros capitalizamos los conocimientos que ellos tienen y los llevamos a programas empresariales y hacemos que desde el plan de ciencia, tecnología e innovación los proyectos que ellos elaboren estén muy en línea con nuestra propuesta del plan de ciencia, tecnología e innovación. Proyectos que puedan acceder a regalías, proyectos que se puedan volver tangibles a través de desarrollos de propuestas articuladas empresa, universidad. Eso es lo que básicamente hacemos. UNE se vincula con Ruta N de varias maneras, claramente con recursos, a través de responsabilidad social empresarial, pero sobre todo se involucra con Ruta N, con las capacidades tecnológicas y de personas para apoyar el crecimiento de Ruta N en la ciudad y en el país. El emprendimiento es la base fundamental del crecimiento de un país. En la medida en que propiciemos los espacios, las personas para generar emprendimiento en la ciudad, vamos a llevar desarrollo y más oportunidades para las personas. Es esencial la participación de UNE. El sector TIC es un sector estratégico para Medellín y UNE, como su empresa de telecomunicaciones, es la empresa más relevante y tiene que estar en estos procesos y lo ha estado desde los inicios. Entonces, Ruta N es una corporación de la que decididamente UNE ha aportado. De hecho, el sistema de innovación de UNE va a estar en estos edificios de Ruta N. El estudio de televisión de UNE va a estar en estos espacios. Entonces, claramente UNE está decidido y comprometido con Ruta N. Gracias a UNE, estas y otras soluciones tecnológicas pueden replicarse en cualquier lugar del país. Encuentre más información en la página www.ciudadesinteligentesune.com y contáctenos en la línea nacional gratuita 018000410141. O en nuestro correo electrónico nosunelagente@miune.net. Nos une la gente, el mejor aliado de quienes trabajan por Colombia.